Calcula la base de estos logaritmos. Logaritmo en base 5 de 125 igual a menos 3. Y logaritmo en base x de 1 partido 9 igual a menos 2. Entonces yo aplico la definición de logaritmo. Logaritmo en base a de x igual a b quiere decir que a elevado a b es igual a x. Logaritmo base 2 de 8 igual a 3. Esto quiere decir que 2 elevado a 3 es 8. Entonces yo hago esto, digo, vamos a ver. Esto quiere decir que x elevado a menos 3 da 125. ¿Cómo despejo la x de ahí? Pues lo que hago es elevarlo todo a menos un tercio aquí y menos un tercio aquí. Esto es x, menos 3 por menos un tercio es 1. Y 125 elevado a menos un tercio es 1 partido raíz cúbica de 125, que es 5. Así que tiene que ser un quinto. Yo simplemente he probado que el número elevado a menos 3 da 5. Claro. Perfecto. ¿Y este entonces cuál sería? 3, ¿no? 3. Pues ya está.